La lucha contra el cambio climático es una prioridad de la Unión Europea a la que contribuye su programa LIFE como instrumento de apoyo financiero a proyectos innovadores y demostrativos que supongan un valor añadido para la política de medio ambiente comunitaria. Al amparo de este programa surge el proyecto LIFE Green TIC, coordinado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, contando como socios con la Fundación San Valero en Aragón y el Ayuntamiento de Logroño en La Rioja, y que tiene como objetivo principal contribuir a reducir las emisiones de CO2 del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto Green TIC ha contribuido a los siguientes objetivos: demostrar y cuantificar el potencial de reducción de emisiones de CO2 de un mejor uso de las TIC, modelizar y promover buenas prácticas y criterios de compra verde, demostrar el valor añadido de los nuevos dispositivos, aplicaciones y procedimientos TIC disponibles en el mercado para luchar contra el cambio climático, contrastar a través de 3 acciones piloto demostrativas en los ámbitos administrativo, educativo y de gestión urbana la eficacia de las políticas Green TIC, estimular a los usuarios de las TIC para adoptar comportamientos responsables de uso de estas tecnologías, promover la iniciativa de los ciudadanos para desarrollar ideas y soluciones TIC que contribuyan a fortalecer la gestión ambiental. Para contribuir a los objetivos del proyecto Green TIC, se han definido las siguientes acciones cuya implantación se ha desarrollado desde septiembre de 2013 hasta agosto de 2016. La primera acción del proyecto ha contribuido a diseñar una metodología para la elaboración de las estrategias, planes de acción Green TIC, que ha sido testada para cada uno de los socios del proyecto en sus propias entidades, siguiendo las siguientes fases: inventario y análisis de infraestructuras y equipos, datos de consumos energéticos y emisiones de CO2 de los equipos informáticos, grado de madurez del INTIC y propuestas de actuación para cada organización, sistema de monitorización de consumos energéticos e indicadores de seguimiento. En el marco de esta acción, se ha elaborado un manual de compra verde para tecnologías de información y comunicación. Se trata de un documento con la información necesaria para que cualquier entidad o persona puedan acceder a los criterios verdes o de sostenibilidad que se pueden tener en cuenta a la hora de adquirir un equipo TIC y sobre cómo aplicarlos. La guía analiza los conceptos fundamentales a tener en cuenta en la compra verde, como el ciclo de vida de los productos, los sistemas de coetiquetado, el etiquetado de la eficiencia energética o la legislación de aplicación. Ofrece además una recopilación y clasificación de los principales criterios verdes y de sostenibilidad que para distintos productos TIC, en todo su ciclo de vida, se pueden tener en cuenta. Estos criterios se basan en los programas de etiquetado ecológico y de la eficiencia energética que ya se están aplicando a productos existentes en el mercado. La Guía de Buenas Prácticas Ambientales es otro de los resultados del proyecto. Esta guía contiene diferentes recomendaciones para que los usuarios de las tecnologías de la información y comunicación hagan un uso más inteligente y responsable de los distintos equipos y dispositivos, reduciendo su consumo de energía y, en consecuencia, reduciendo su huella de carbono. La guía ha identificado hasta 60 buenas prácticas relacionadas con el uso de ordenadores y monitores, smartphones, tablets y similares, equipos de impresión e imagen y gestión de la información y de correo electrónico, como por ejemplo, disminuir el brillo de los dispositivos, no dejar los cargadores enchufados a la red permanentemente, imprimir a doble cara o realizar limpiezas periódicas de correos electrónicos y archivos. Esta acción ha tenido por objeto la creación de un laboratorio basado en el uso de las redes sociales para promover entre emprendedores y estudiantes ideas y soluciones TIC dirigidas a la mejora de la gestión ambiental. El laboratorio ha desarrollado 3 acciones principales: la creación de una comunidad virtual apoyada en las redes sociales a través de un blog, Twitter y Facebook que comparten más de 1.500 personas, la celebración de un concurso de fotografías sobre la huella de carbono de las TIC que ha generado un banco de imágenes con 73 fotografías, una competición de ideas, proyectos y acciones en las que han participado 150 jóvenes agrupados en 40 equipos que han aportado 98 soluciones e ideas Green TIC.
Además de estas acciones genéricas, se han desarrollado tres acciones piloto, dirigidas a validar diferentes experiencias de aplicación de políticas Green TIC en el ámbito administrativo, en el ámbito educativo y en el ámbito de las ciudades inteligentes. El objeto de esta acción ha sido testar y demostrar el potencial de ahorro energético de las soluciones de virtualización de la infraestructura TIC del edificio PRAE frente a las soluciones convencionales, tanto en los centros de datos como en los puestos de trabajo. Mediante la virtualización en el edificio PRAE se ha conseguido la consolidación de dos centros de datos con 12 servidores y dos cabinas de almacenamiento de datos, en un solo CPD con 4 servidores más un servidor de pilotaje y una cabina de discos que cumplen estrictos estándares de eficiencia energética. Al mismo tiempo, los ordenadores individuales y los monitores de 30 puestos de trabajo han sido reemplazados por equipos ThinkLink, dispositivos sin disco duro. Esta acción, liderada por la Fundación San Valero, de Grupo San Valero, ha tenido como objetivo demostrar el potencial para la reducción de las emisiones de CO2 de la instalación y experimentación de un campus virtual a nivel de formación profesional y nivel universitario. En el marco de esta acción se han desarrollado las siguientes tareas. Un campus virtual en ciclos de grado superior de formación profesional reglada, donde la entidad ha sido pionera en la implantación de una oferta formativa online en 4 especialidades de formación profesional reglada en la rama audiovisual. Un campus virtual en el ámbito universitario, donde se procedió a la virtualización del 100% de los temarios con el consiguiente ahorro de papel, supresión de transporte, envíos y ahorro de emisiones de CO2 asociadas. Y un software, PaperCut, de gestión y control de impresión y copias en las entidades del Grupo San Valero. La acción principal del Ayuntamiento de Logroño ha consistido en la renovación del alumbrado público de una calle piloto, Avenida de la Paz, instalando 36 luminarias con alumbrado LED, así como diferentes sensores que están proporcionando información de diferentes parámetros, de calidad del aire, temperatura y ruido. Esta información ha sido utilizada por los gestores de la iluminación y el tráfico de vehículos de la ciudad, por ejemplo, para valorar la incidencia ambiental de una reducción de los límites de velocidad o adaptar el alumbrado a la presencia de personas y vehículos. Toda la información y los datos recopilados pueden ser visualizados por los ciudadanos a través de la web y la app de la ciudad. El proyecto Life Green TIC ha contribuido a demostrar el alto potencial de reducción de consumos energéticos que se puede alcanzar con un uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Así, en el campus virtual desarrollado por la Fundación San Valero, se ha conseguido reducir en 2 años las emisiones de CO2 en más de 31 toneladas por el paso de formación presencial a formación online de 110 alumnos de formación profesional y en más de 65 toneladas por la aplicación del campus virtual a 2.042 alumnos en la Universidad San Jorge. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño, aplicando políticas de racionalización y modernización de equipos informáticos y de uso de impresoras y papel, ha conseguido unos ahorros anuales de aproximadamente 25 toneladas de CO2. Finalmente, en la aplicación de políticas de virtualización en la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha permitido alcanzar ahorros de energía próximos al 31%, que representan más de 18.500 kilovatios año y una reducción de emisiones de CO2 de más de 13 toneladas en total. En su conjunto, las acciones del proyecto han permitido alcanzar una reducción conjunta de 218 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Además, el proyecto ha puesto a disposición de las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos diferentes herramientas que les facilitan la reducción de sus consumos energéticos. Entre otras, una metodología para la elaboración de estrategias Green TIC, un manual de compra verde y una guía de buenas prácticas de ahorro energético para los usuarios de las TIC. Desde el proyecto Life Green TIC se ha dado una gran importancia a las acciones de comunicación, tanto las dirigidas a la divulgación de los principales resultados del proyecto, como las relativas a la sensibilización de los usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación.
En concreto, LinkedIn TIC ha organizado eventos divulgativos o ha participado con ponencias específicas en ámbitos especializados, como la Green Week 2014, organizada por la Comisión Europea, o una jornada específica dirigida a gestores de energía y medio ambiente de las regiones europeas, celebrada en la sede de la Representación Permanente de España ante la Comisión Europea, ambas en Bruselas. El proyecto también ha sido presentado en los principales congresos de medio ambiente, energía y ciudades inteligentes de España, como son el Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2014, y el primer Congreso de Ciudades Inteligentes, en marzo de 2015. También se han organizado acciones de formación dirigidas a empleados públicos, profesionales y empresas, con el fin fundamental de fomentar la compra verde de equipos y dispositivos TIC y la aplicación buenas prácticas de reducción de consumos energéticos de la infraestructura TIC. Así, se celebraron jornadas formativas en Valladolid, Zaragoza, Madrid y Logroño. LinkedIn TIC ha prestado una especial atención a la transferencia y capitalización de los productos y resultados del proyecto, especialmente a través de la colaboración con stakeholders y beneficiarios potenciales de los mismos. Así, por ejemplo, la Guía de Buenas Prácticas para Usuarios de las TIC ha sido puesta a disposición de diferentes entidades, siendo destacable la distribución de la misma por la Junta de Castilla y León a más de 18.000 empleados públicos. Otro ejemplo de capitalización de resultados ha sido la movilización de agencias de energía y medio ambiente y centros tecnológicos de España, Portugal y Francia para desarrollar nuevas iniciativas de cooperación internacional dirigidas a reducir los consumos de energía del sector TIC.